La historia de esta feria nace hace 3 años atrás y justamente por la necesidad que teníamos los vecinos, primero que nada, de conocer el sector y para poder que los vecinos tengan un momento en donde mostrar los productos que acá se dan, los hongos más milenarios que son el changle, el loyo, el gargal, el digüeñe. Y también lo exótico que sale dentro de las plantaciones de pino, en este caso, que es la loyeta y el robellón. Como teníamos de vecino las empresas forestales, aprovechar la instancia para con ello lograr entrar a los predios, se firmó un protocolo, un contrato, donde ellos nos permiten entrar a sus predios a cosechar los hongos y todos los productos no madereros. Las organizaciones, la empresa privada y el gobierno regional, en esa vinculación ganamos todo, la comunidad se asienta y reforzamos a los dirigentes locales, que creo que es importante para que sigan en este territorio, puedan tener una buena relación con la sociedad, puedan tener una relación entre ellos, y uno ve además que no solo está la Junta de Vecinos. Arauco tiene dentro de sus valores corporativos descrito el ser buen vecino. Y esa buena vecindad está presente hoy día en la Feria de la Flor Silvestre, primero abriendo los predios para que las comunidades recolectoras como Domopeuma puedan ingresar y sacar de nuestros bosques gran parte de la biodiversidad y la riqueza que tienen, y uno de estos productos son los hongos, precisamente, que es lo que hoy día se celebra en esta feria, que está cada año más consolidada.